Tenemos arriba los chicos, muy bien. Entonces, ya. ¡Béisbol! Ahí ya lo hemos mencionado al profesor nuevamente. El aplauso. De la pelota bicolor. Armonía en el movimiento de esta pequeña. Palabras de la cual nos hemos preocupado porque ustedes como vecinos trujillanos. Pasando uno adelante, pasamos uno adelante, uno atrás. Una más, por favor. Ya, uno, dos, sí. Nos encontramos con el subgerente de deporte, Ricardo Alvarado. Buenos días, subgerente. Hoy se apertura ya el segundo ciclo de las escuelas deportivas municipales gratuitas de la comuna provincial. Así es, como veremos, esta es una fiesta deportiva, es un festival en la cual estamos demostrando a la población trujillana el buen servicio que brinda la Municipalidad de Trujillo y lógicamente como buen promotor del deporte, primer promotor del deporte provincial, nuestro alcalde provincial, el doctor José Ruiz Vega, quien siempre nos recomienda que brindemos un buen servicio y lógicamente con profesores
calificados para después brindarle a Trujillo un buen producto, un producto de niños capacitados, de niños formados en sus diversas disciplinas al servicio de la población, para en algún momento convertirse en niños jóvenes, adultos competitivos. Ojalá Dios permita, en corto tiempo estemos presentando competencias a nivel provincial y a nivel regional y nacional. Sí. ¿Cuántas disciplinas? Tenemos 14 disciplinas, desde fútbol, voleibol, karate, natación, capoeira, funcional, fitness y danzas. Estamos, como repito, en su mayoría inscritos entre natación y karate, y fútbol y voleibol. El resto también en números bastante regulares. En total tenemos 2.800 inscritos, 2.800 inscritos que participan de este segundo ciclo de las escuelas deportivas. Nosotros como municipalidad y nuestro alcalde, el doctor José Ruiz, se siente muy complacido de seguir fortaleciendo las diversas actividades deportivas y los diversos talleres que venimos realizando en la Casa de la Juventud, en la Sugerencia de Deportes en este caso. Tenemos disciplinas como gimnasia, tenemos disciplinas como natación, ajedrez, béisbol, capoeira, karate, básquet, vóley. Son más de 18 disciplinas con las que estamos contando hoy en la municipalidad, en la Sugerencia de Deportes. Y obviamente con personal y profesores capacitados y orientados a cada una de estas disciplinas. Nosotros como municipalidad tenemos el compromiso ferviente de seguir trabajando por la colectividad trujillana. Tenemos más de 4.000 inscritos en nuestros talleres deportivos, en todas las sedes que vamos a realizar estos talleres durante estos 3 meses que se van a realizar, pero sobre todo, no solamente van a ser en la piscina Gildemeister y en todos nuestros locales o establecimientos que tenemos previstos, Coliseo Inca, Complejo Mansiche, sino que también vamos a reforzar mucho el tema de que nuestros talleres descentralizados ahora puedan estar en los territorios vecinales. Vamos a estar más cerca de la gente con la diversidad de talleres que estamos emprendiendo como municipalidad, como Gerencia de Educación, Cultura, Juventud y Deportes y como Subgerencia de Deportes. El compromiso de nuestro alcalde, el doctor José Ruiz, de seguir trabajando y fortaleciendo el deporte, tanto en los niños y en los jóvenes. Venimos de 2 años dificultosos, 2 años de pandemia, que ha retrasado mucho el desenvolvimiento de nuestros niños y nuestros jóvenes. Pero hoy que nos hemos reintegrado y que estamos con fuerza trabajando, el compromiso de la municipalidad, el compromiso de nuestro alcalde, de seguir fortaleciendo todos nuestros talleres, tanto deportivos, juveniles y en todos los aspectos que tiene la Gerencia de Educación. El compromiso de la municipalidad siempre con los niños y con los jóvenes. Un abrazo para todos y bienvenidos a las escuelas deportivas. Gracias.